Ay, qué tierna. Igual cuida su salud, profe. Sí, en eso estoy tratando, pero no, no me da para hacerlo todo. Ya, vamos a resolver este otro problema porque me salió un mito con el otro y creo que no se me ocurrió una forma de resolverla. No, y no entiendo muy bien la forma en que la resolvió el profesor Jorge. ¿Ya? Así es que vamos a ver este otro problema. También es un problema tipo 3 porque lo que nos pide es determinar el diámetro de la cañería. Sin embargo, ahora ya se me ocurrió una forma de hacerlo. Vamos a ver si funciona. En eso estaba cuando me hablaron. Tenemos este problema, agua fluye desde el estanque A hacia el estanque B. Oh, hay algo que acabo de... Ya, no importa. Si se fijan, en este caso nos pusieron la dirección de flujo para el lado contrario. Siempre nosotros trabajábamos de izquierda a derecha y ahora está de derecha a izquierda. Pero da lo mismo porque los puntos 1 y punto 2 ahí están claritos cuáles son. Y la dirección del flujo solo nos afecta en el sentido si modificamos el punto 1 y el punto 2, ¿ya? Tenemos el largo de la cañería, que es 1700 pies, y la rugosidad es 0,0005 pies. Y a través del sistema se moviliza un caudal de 26 pies cúbicos por segundo, como se muestra en la figura, y nos piden determinar el diámetro requerido. Nos dan como datos los K de la entrada al estanque. Ay, ¿qué pasó? Aquí. Nos dan como dato este K como de una contracción. Nos dan los K de estos codos, que son codos de 45 grados. Y nos dan este K de la entrada, ¿ya? Bien, y nos dan la viscosidad cinemática, ¿ya? Ya no nos da la viscosidad dinámica, nos da la viscosidad cinemática, que es mu partido en rho. Bien, estos problemas se resuelven todos iguales. Primero planteamos el balance de energía, que es P1 partido en gamma más B1 al cuadrado partido en 2G más Z1 más H bomba va a ser igual a P2 partido en gamma más B2 al cuadrado partido en 2G más Z2 más H turbina más el HL. ¿Cierto? En el HL vamos a trabajar un ratito más porque esta ecuación se... Van hartos términos. Aquí no tenemos ninguna máquina térmica, por lo tanto, el H de la bomba y el H de la turbina se van. Tenemos dos tanques abiertos al ambiente, por lo tanto, la presión 1 es igual a la presión 2, igual a la presión atmosférica, entonces se van. Tenemos el punto 1 y el punto 2 ubicados en la cima o sobre estos dos estanques abiertos, por lo tanto, las velocidades van a ser cero. No es que sean, bueno, sí, son iguales, pero principalmente es porque los tanques son muy grandes, entonces son cero. Y nos dicen que el Z2 es igual a cero. ¿Qué obtenemos de este balance de energía? Que el Z1 es igual al HL. Perdón. Es igual al HL. ¿Sí? Es decir, el valor de HL tiene que ser 44 pies. HL es igual a 44 pies. ¿Sí? Bien, ahora veamos cómo calcular el HL. El HL tiene pérdidas mayores y pérdidas menores. Entonces, vamos a calcular las pérdidas mayores como un F por L partido en D por B al cuadrado partido en 2G. Si se fijan, tenemos una única... Bueno, una única tubería en varias partes, pero que tenemos la longitud total de esa tubería y los diámetros son todos iguales. Por lo tanto, la velocidad es la misma y no tenemos distintas secciones con distintos F. Entonces, el H1 se calcula con esa ecuación. Y además tenemos el H2, que es el asociado a los K sub I. Y es la suma de los K sub I. Chuta que me quedo feo. Esto es la suma de los K sub I por B al cuadrado partido en 2G. Nuevamente tenemos una única cañería, por lo tanto, esta velocidad es la misma velocidad en ambos términos. Y entonces el HL
se puede calcular como F por L partido en D por B al cuadrado partido en 2G, más la suma de todos estos K, que sería el K, ocupando el mouse, este K de entrada, que es 1, más tenemos 1, 2, 3, 4 codos de 45, que el K es 0,2. Y más el K de salida, ¿cierto? Que es el que está acá, que es 0,5. Y todo esto multiplicado por B al cuadrado partido en 2G. Ya, ese es el valor del HL. Entonces, básicamente, lo único que podemos hacer es darnos un F. Calcular todo esto y ver qué tan cercanos estamos a 34. ¿Se entiende? Y de hecho aquí el HL lo podemos acomodar un poquito. B cuadrado partido en 2G, factor de F por L partido en D, más, y si ustedes suman 1 más 4 por 0,2 más 0,5, les va a dar 2,3. ¿Sí? Y ese es el HL. Y ese HL debiera ser 44. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende esto, como esta ecuación, ¿de dónde se obtuvo? Sí, profe. Súper. Lo que vamos a hacer, eso sí, es tratar de dejar esta ecuación en solo diámetros, ¿ya? Para que solamente tengamos una incógnita. Voy a calcular aquí 44 por 2G. Y esto va a ser igual a B al cuadrado. La velocidad, como ustedes recuerdan, es 4Q partido en pi D al cuadrado, ¿cierto? Y esto va a estar al cuadrado, por lo tanto, el diámetro va a estar a la cuarta. ¿Sí? Y esto multiplicado por F por L partido en D más 2,3. Y lo voy a dejar así, porque la verdad es que está súper difícil despejar el diámetro de esta ecuación. Muy difícil. Y ni siquiera lo voy a intentar. Y lo que sí, el término de la izquierda, sé que es 44 por 2 por 32,174, que es el G en unidades del sistema inglés. Sí, y eso debiera estar en... en unidades de velocidad al cuadrado. En unidades de velocidad al cuadrado por distancia. ¿Sí? El 44 está en pie y el G es pie partido en segundo al cuadrado. Entonces, esto va a estar en velocidad al cuadrado. Pues 2,3 no tiene unidades. Ya, súper. Esto está en unidades de velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, yo voy aquí a trabajar de manera... voy a trabajar con tres plataformas. Voy a trabajar con un Excel. Voy a trabajar con la página en la que aparece el calculador del F. Y voy a ocupar Wolfram Alpha para despejar este D que está horrible. Si tuviera un solver que funcionara, solo necesitaría el Excel, pero mi solver no funciona. Así que por eso voy a ocupar el Wolfram Alpha para resolver esta ecuación que ustedes tienen en la pantalla. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartirles mi pantalla y voy a ver si les puedo compartir ahí lo que yo veo. Y les voy a colocar en dos pantallas. ¿Dónde está este? No, quiero este, compartir. Ya,
ahí están las dos pantallas que yo estoy utilizando. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que dije que iba a hacer yo? Me voy a dar un diámetro. Voy a inventar 1,5. Con eso voy a borrar todo esto que estaba haciendo. Borrar contenido. Ya. Me voy a dar un diámetro, 1,5 pies. Con eso voy a calcular el área. Pi por D al cuadrado partido en 4. La velocidad es el Q partido en el área, ¿cierto? Q26 partido en área. Y el Reynolds va a ser ρ por V por D partido en mu. Pero en este caso tengo la viscosidad cinemática, por lo tanto me queda B por D partido en nu. ¿Sí? B por, oye, B por D partido en nu. Nu que es 1,21 por 10 elevado a menos 5. El epsilon partido en D. El epsilon es dato del enunciado. Y es 0,0005. 0,0005 dividido en D. Y con esto voy a calcular, con ese Reynolds y ese epsilon partido en D, voy a calcular el F. ¿Dónde? En esta página que nos compartió el compañero. Yo ingreso el número de Reynolds, que va a ser 1,8 millones, ¿cierto? Me fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, muchos ceros. Y la rugosidad relativa es 0,12333. Y con eso calculo, están viendo mis dos pantallas, ¿cierto? O sea, toda la pantalla. 0,0156. Ya. Y con eso, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Ni siquiera... Ya, voy a calcular el H1 y el H2, pero en realidad no los necesito para mi problema de iteración. El H1 es F por L, que es 1700 partido en D, por B al cuadrado partido en 2 por G, 2 por 32,174. El H1 ya me da 59 y debiera ser 44. Entonces claramente mi diámetro no va por ahí. Y el H2 era el 2,3 por B al cuadrado partido en 2 por 32,174. Y el HL está en 67. Debiera ser 44, estamos muy lejos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a tomar la ecuación que escribimos hace poquito. La voy a anotar acá. Que es, voy a calcular, 44 por 2 por 32,174. Ya, ese va a ser el número del lado derecho de la ecuación. Y voy a anotar. 4 por Q. Q es 26. Dividido en pi. Esto al cuadrado. Por 1. Dividido en D a la cuarta. Por, abro paréntesis. F, que en este momento vale, no, voy a colocar F por L, 1700 partido en D. Más 2,3. ¿Y qué es lo que yo quiero? A partir de esta ecuación voy a querer despejar el valor de D. 2.831.312. Entonces voy a tomar esto que acabo de anotar y lo voy a copiar en Wolfram Alpha. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es darle un valor a F. F va a ser igual al que acabamos de calcular, 0.0156. Y ahí se va a demorar un poco.
tiene el valor de F y me va a decir que D es 1,64, ¿sí? Entonces, vuelvo acá, 1,64. Y calculo todas estas cosas de nuevo. Ojo que lo que me calcula Wolfram es un diámetro tal que me dé el HL total igual a 44. Ya, y entonces voy de nuevo a mi página del diagrama de Moody y modifico el Reynolds y modifico el epsilon partido en D. 305. Y calculo y el F ahora me da 0.0154. Y aquí ya estamos un poco más, estamos por debajo del Z que queremos calcular. Entonces voy a mi página donde está el Wolfram Alpha y cambio el factor F, 0.0154. Resuelvo. Y aquí obtengo 1,63. 1,63. 2. Ya no es necesario usar tantos decimales y hago todo el cálculo de nuevo. Y con el Reynolds que me dio igual y la rugosidad relativa cambió un poquito y me da un F 0.0154. El mismo, ya le voy a colocar un 4 extra por si acaso. Y ahí estamos un poco más cerca del Z. F y estamos acá, ya no es. ¡Ay no! Control Z. No importa, no importa. Ya, ahí está. Y mi F es lo mismo, pero ahora tiene un 4 extra. Ya, y me dice que mi diámetro debiera ser 1,633. Y aquí ya me estoy dando vuelta en el mismo valor. Por lo tanto, espero que la diferencia no sea tanta. El Reynolds es el mismo, el Epsilon es el mismo, por lo tanto, ya aquí llegué al mismo F 0.01544. Y obtengo el Z igual a 44 y entonces este es el diámetro, 1,63. 10. ¿Alguna duda? ¿Aló? No, profe, ninguna. ¿Quedó clarito? Sí. Ya. Profe, sí. El primer diámetro que tomó, ese lo estipuló usted, ¿verdad? Sí, lo inventé. Ah, ya. Yeah. Lo inventé. Y no puedo hacer la demostración que hice hace un rato, que calculaba todo solo, porque el F es altamente dependiente del diámetro. ¿Se atreven a resolver el otro problema igual a este? ¿De esta misma forma? Si se fijan, ahora salió muy rápido y muy fácil. De hecho, estoy muy contenta. Lo tomo como una victoria personal. ¿Ya? Si ustedes resolvieran el problema anterior de esta misma forma, debieran llegar al resultado correcto. No sé si quedaron con alguna duda. Claramente este tipo de problemas son difíciles de preguntar en una prueba donde no tienen las herramientas para poder
despejar los valores de esta forma. Pero claramente, como somos ingenieros, la idea es que utilicemos las herramientas de las que disponemos. ¿Cierto? Ya, chicos, no sé si quedó alguna duda. ¿Fácil, difícil? Enredado. ¿Sabes? ¿Enredado? Cómo, o sea, en el sentido de que si me equivoco en algo, el inicio de todo para abajo está malo. Sí. Sí, sí. Estos problemas tienen esa complejidad, que tienes que estar muy concentrado al momento de escribir tus ecuaciones y al momento de reemplazar los valores. Ya, de hecho, lo que yo voy a hacer ahora terminando la clase es volver al problema anterior y lo voy a resolver con esta metodología que encontré recién, que me pareció fantástica, y yo creo que ahí sí llego al resultado que había que llegar. Pero también los voy a dejar vivir a ustedes la esa adrenalina, y los insto a revisar el problema anterior antes que resolvimos antes de terminar la clase, porque no lo pudimos resolver completamente utilizando esta tabla de datos que calcula el número de Moody, o pueden calcular el F utilizando el diagrama de Moody, y además despejando estas ecuaciones a la quinta, que no son para nada cómodas, ya sea con Solver o con Wolfram Alpha. Ya, insisto, mi Solver no funciona en este computador. No tengo idea por qué. Por eso tengo que usar Wolfram Alpha. Pero si pudiera, usaría solo Solver. O sea, usaría solo el Excel. Bien, chicos, no sé si queda alguna duda. El taller en el que vamos a trabajar, volviendo de estas vacaciones o de este interludio que ustedes van a tener, va a ser con problemas tipo 2 y tipo 3. Así que yo igual los insto a, una vez que hagan la prueba, suelten un poco la mano con estos dos problemas, con estos tres problemas que vimos hoy día, para que no tengan mayores problemas el día de la evaluación, que lo vamos a evaluar con taller. ¿Sí? Ok. Ya, yo siento que, voy a dejar de compartir, yo siento que además de la Connie, no hay nadie más presente. Así es que vamos a dejar la clase hasta acá, ¿les parece? Sí, sí. Sí, profe. Bien, que tengan un buen resto de semana, que les vaya bien en la prueba, y nos vemos de vuelta al receso. Igualmente, tenga buena semana. Chao, profe.